Nosotros nos preparamos para nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos exactamente en Romanos capítulo 14. Vamos a comenzar nuestra lectura desde el versículo número 8. Cielito, vamos a abrir nuestra Biblia. Usted en su casa, le invitamos en el nombre del Señor que nos ayude y que también lea la palabra del Señor. Recuerde que versículo a versículo, capítulo a capítulo, cada pastor está explicando la palabra del Señor. Cada uno de ellos tiene una palabra de Dios para usted. Así que no cambie el dial. Vamos entonces a la lectura, el hermano Lester Noriega. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos leído y pidiéndole al Señor que nos hable a través de los labios de nuestro hermano director nacional, nuestro hermano Juan Luque. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, Dios mío. Háblanos a través de los pastores que están aquí en este día, en los labios de nuestro hermano Juan Luque, también en la primera enseñanza de este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, la gloria sea para el Señor. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo muy importante, y es que ya nosotros no dependemos de nosotros mismos. Hay personas que se jactan de que tienen esto, tienen aquello, una cantidad de cosas. Y aquí el apóstol nos está haciendo una reflexión muy buena, pero muy buena, para que nosotros primero no vivamos afanados. Hay personas que piensan tanto, tanto en que se van a morir, qué va a pasar de ello, una cantidad de cosas, estando en Cristo. Pero aquí nos da una confianza tan grande, porque fíjense que lo que dice el versículo 7, o sea, me corresponde el 8 en adelante, pero el versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Queriendo decir que nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Usted, hermano, hermana, ya no depende de su fuerza, ya no depende de lo que usted es, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice el versículo 8: pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Qué lindo, hermano. Hay personas que viven para el mundo, para el pecado, para la pornografía, para la sexualidad. Viven para el aguardiente, la droga, para cualquier cantidad de cosas viven ellos. Pero nosotros, si vivimos, ¿vivimos para quién? Para Cristo. Nuestra vida es de Dios. Queriendo decir que ya no importa si morimos, si vivimos, vivimos para Cristo. Pero también dice, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar tanto? Ay, Dios mío, pensando que se va a morir. Una de las personas que sufría mucho antes de morir, siendo cristiana, una gran sierva del Señor, la esposa de Juan Wesley. Ella sufría mucho porque ella pensaba en que ella se iba a ir y sus hijos, todavía eran 5, todavía no conocían al Señor. Y ella lloraba, sufría demasiado. Y se le apareció el Señor y le dijo:
no te preocupes, que de tus hijos me encargo yo. Tú vente conmigo. Y el Señor se la llevó desde el mismo momento que le hicieron el asunto de lo que le hacen a todos los muertos, que servicio fúnebre. Los hijos se convirtieron al Señor y fueron grandes, pero muy grandes evangelistas. Grandes, grandes. Por eso nosotros no tenemos por qué afanarnos. Si nos llega la pelona, pues no vamos con Cristo. ¿Y cuál es el problema, pues? Que va a estar llorando, oh, yo no quiero irme todavía. Que usted llega a una iglesia y usted pregunta, ¿cuántos se quieren ir para el cielo? Todo el mundo levanta la mano. Pero cuando le pregunta, ¿le hacemos una oración para que se vaya de una vez? No, hermano, no, está bien hasta ahí. Hasta ahí nada más. Ah, pero hermano querido, nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Nosotros somos de Cristo. Y como somos de Cristo, mire, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Quiere decir que no hay ningún temor, mis hermanos. Hay personas que lloran porque les llega una enfermedad y nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir, nadie. Hermanos queridos, pero para uno irse para el cielo tiene que morirse de alguien, de algo, de alguna cosa, tiene que morirse. Ah, pero nadie. Mire, cuando nos duele la cabeza, ¿qué hacemos nosotros? Corriendo a buscar una pastilla que se nos quite rápido. Ay, pero Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero irme contigo, estoy cansado de esto. Pero le empieza a echarle broma al corazón. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Buscando pastillas por todos lados para calmar ese corazón. Hermanos queridos, si tenemos confianza en el Señor, bueno, vamos a luchar para recibir cuando nos toque. Cuando nos toque recibir la pelona, recibirla. No hay problema, que se ponga como un burro para nosotros enhorquetarnos arriba de ella e irnos para el cielo. Y si es de vivir, bueno, vivimos para Cristo. Por aquí estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado en la tierra. Nos ha dado vida. Bueno, vamos a restiarnos. Vamos a aprovechar esta vida que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado. Y entonces, si vivimos, vamos a vivir para Cristo. Ya vivimos para el diablo, para los demonios, vivimos para el aguardiente, vivimos para las cosas malas, pero ahora vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, hermano, eso es más que suficiente. Y cuando nos toque ir, entonces nos vamos con gozo, porque cumplimos lo que el Señor nos mandó hacer aquí en la tierra. Dice el verso, así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Del Señor. Le tocó irse, se va con el Señor. Está aquí en la tierra, está con el Señor. Sea arriba o sea abajo, estamos con el Señor. Y eso es lo importante, esa debe ser nuestra confianza. Amén. Y dice el verso 9, porque Cristo para esto murió. Vea esto, porque Cristo para esto murió y resucitó. Para que nosotros no tengamos miedo de la muerte. Para que nosotros no vivamos bajo temor. No, Él resucitó y fue la primicia. La primicia. Jesucristo fue el primero. Pero hermano querido, al mismo tiempo que se levantó Jesucristo de la tumba, se levantaron muchos hermanos en Cristo. Y por lo tanto no tenemos ningún problema, nosotros también vamos a resucitar. Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo nuevo. Ya no necesitamos de caraota para subsistir, ya no necesitamos comprar harina pan que hay que hacer cola para conseguirla. ¿Por qué? Porque en esa nueva vida que el Señor nos va a dar, no necesitamos nada de eso. Por eso que es bueno, pues el apóstol Pablo dijo, no, para mí mejor estar allá arriba con Cristo, presente delante del Señor. ¿Por qué? Porque allá no hay necesidad de hacer cola.
No se necesita aire acondicionado ni nada de eso. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es de los que se van y también de los que nos quedamos. Amén. Dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si tienen los mismos derechos, el derecho que yo tengo de tener a Cristo lo tienen todos. El derecho que yo tengo de vivir para Cristo y el día que muera morir para Cristo, lo tienen ustedes, lo tienen cualquier persona que haya recibido a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué no vamos a juzgar uno a otro? No, que fulano de tal no se va para ningún lado. Ese se va para abajo. Tenga cuidado, porque de repente sea usted que va bajando. Y cuando le estemos cantando, subiendo voy, subiendo voy. No. Y el hombre va para abajo. Nosotros cantándole para arriba y él para abajo. Para abajo. No puede ser. Así que tenemos que es subir. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que quedémonos tranquilos. Vamos a servirle a Dios con alegría. Si estamos vivos, vamos a echar el resto. Vamos a echar el resto aquí predicando el Evangelio. Si nos vamos, ya no necesitamos estar predicando, porque ya estamos con el Señor, gozando de la gloria eterna que el Señor nos ha prometido. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, continuamos en el libro de Romanos, capítulo 14. Ahora me corresponde leer y exponer el verso 11 y 12. Dice de esta forma: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué fácil es condenar o juzgar a las personas. Y hay gente que sacan deducciones rápido. Bueno, este está sentado ahí. Es sencillo, ese debe ser que está en pecado. Ese lo mandaron para la silla de atrás, seguro que es por esto. Hay gente que son fáciles en juzgar a los demás. Yo recuerdo que cuando yo estaba nuevo creyente, tenía la edad de 14 años, sujeto a mis padres, mi madre me dice: Lester, te vas a congregar nada más viernes, sábado y domingo. Porque tú tienes que estudiar, tienes que sacar buenas calificaciones. Oye, a mí eso me dolió, pero obedeciendo a mis padres, yo estudiaba de lunes a jueves, pero el viernes, sábado y domingo, esa era una alegría enorme para mí. Y yo me congregaba fielmente los viernes, sábado y domingo. Mi padre, que vive en el oriente del país, él me llega con una propuesta y me dice: Lester, te vienes para acá y aquí te congregas todos los días. Oh, eso para mí fue una alegría y yo me fui para allá a estudiar. ¿Qué sucede? Que entonces él allá después, no, hombre, me dijo: no, Lester, se me hace muy, muy difícil buscarte toda la noche en el culto, te vas a congregar los domingos nada más. Dios mío, salí de Guatemala y entré a Guatepeor. Hermano, para mí eso era un dolor, porque congregarme todos los días, eso dijo el salmista, que él se alegraba con los que desean a la casa de Jehová, iremos. Resulta que bueno, yo iba a los domingos y un día muy triste, muy contristado, yo llego el domingo a la escuela dominical, porque yo quería congregarme todos los días, y me llegó una hermana y me dice: apareció el Superman. Aparece cuando quiere. Oye, cuando esa hermana me dijo a mí esa broma, le dije, yo lo que hice fue echarme a reír. En lo que ella me dio, se fue, jalé la sillita adelante, la eché para donde yo estaba y allí me hinqué y fue a llorar, porque no era mi intención llegar solamente los domingos, un aparecido, nada más estar un día a la semana con ellos. Pero es fácil condenar a las personas, juzgarlas. Quizás muchos dirían: bueno, ese sinvergüenza se queda en la casa, no viene para los cultos. Viene solamente a los domingos. ¿A qué vendrá los domingos? Tiene que venir. Es fácil juzgar a la persona. Pero el versículo 11 dice: pero escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
¿Qué va a confesar? Bueno, sus obras. ¿Las obras buenas o las obras malas? Lo que nosotros estemos haciendo aquí en la tierra, en el tribunal de Dios, ahí vamos a doblar la rodilla y vamos a confesar. Ok, no hay que confesarle al padre, al cura, al sacerdote. A quien hay que confesarle es a Dios. Ante de él nos vamos a presentar toditos, como dice el versículo 11. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Cada uno de nosotros a Dios va a dar cuenta. De mí no va a dar cuenta el pastor Juan Luque. De mí no va a dar cuenta el hermano Henry Aldana. Yo no voy a dar cuenta de ninguno de ustedes que están acá en el celito, de los que están en la casa, a Dios. Yo voy a dar cuenta de mis obras. Si mis obras fueron buenas, yo voy a dar cuenta a Dios de mis obras. Si mis obras son malas, también le voy a dar cuenta a Dios de mis obras. De manera que, así como yo no puedo juzgar a los hermanos, tampoco nadie me puede juzgar a mí. El único que nos juzga a nosotros es el Señor. Hoy es nuestro abogado. Si hemos fallado, abogado tenemos para con Dios. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Es fácil juzgar a la persona. Yo recuerdo que cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, todos estaban afuera murmurando, juzgando de que Jesucristo había entrado a un lugar, a la morada de un pecador, que había entrado a la casa de Zaqueo, que cómo era posible que un profeta entrara a esa casa. Estaban juzgando, estaban murmurando. Pero lo que ellos no se daban cuenta es que adentro de ese hogar estaba un hombre convirtiéndose de todos sus pecados. Porque este hombre se levanta y le dice al maestro: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor Jesucristo se levantó y dijo: ajá, ha venido la salvación a este hogar. Porque yo no he venido a buscar y a salvar a aquellos que están salvos. Los médicos no tienen necesidad de medicina. Yo he venido a buscar y a salvar a los que se ha perdido. De manera que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y como nosotros tenemos ese abogado para con el Padre, todos, como le decía el hermano Juan, todos tenemos el mismo derecho. La misma sangre de Jesucristo que nos limpió a nosotros también está dispuesta para limpiarte a ti, amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando en el taxi, en el carro. También la sangre de Jesucristo está presta para limpiarte de todos tus pecados. Ven a Jesucristo, acéptale como el único y suficiente salvador de tu vida y verás cómo tu vida va a cambiar. Verás cómo Jesucristo te va a limpiar. Ya nadie te va a condenar por lo que eras, si eras homosexual, si vendías tus cuerpos en la calle, si eres un alcohólico o un drogadicto. Ya nadie te va a condenar, porque ahora estás bajo la protección de Jesucristo. Ahora estás bajo la protección de la sangre del Cordero de Dios, de aquel Cordero que murió en la cruz del Calvario. Yo te hago la invitación para que tú este día aceptes a Jesús en tu corazón y te darás cuenta cómo Él te va a cambiar. Vamos a ser nueva criatura una vez que aceptemos a Jesucristo en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la gloria pertenece a nuestro Señor. Nuestro hermano Juan Luque, en una forma muy buena, nos enseñó la necesidad de vivir para el Señor. O sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora entramos a la etapa de juzgar al hermano. Y esto tiene doble filo, porque eso de juzgar al hermano lo usan muchos malos creyentes para decir: ¿por qué no te sacas tú la viga que tienes en tu ojo y luego saca la pajita que yo tenga aquí? Gente que se vuelven experta en andar defendiéndose porque andan haciendo lo malo y no quieren que nadie les esté reprimiendo, y que el que juzga es Dios. Eso es peligroso, decir: no me juzgue. No, la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Para eso tenemos autoridades dentro de la iglesia que nos hacen a nosotros entender que se puede juzgar al hermano que está de mala condición. Cuando hay una prueba fehaciente de que un hermano está haciendo un adulterio, una fornicación, dice que en boca de dos testigos conte toda palabra. O sea que Dios no nos deja a nosotros vivir en la iglesia y en el mundo como nosotros queramos. Hay autoridades que hay que respetarlas. Por eso lo que Pablo nos quiere enseñar a nosotros es la necesidad, que nosotros no podemos andar juzgando a la deriva o juzgando así a la ligera, es la palabra exacta, a nuestros hermanos.
Pablo nos enseña a nosotros un camino mejor. Recuerde que Pablo le está escribiendo a unos nuevos creyentes romanos que existían y que eran perversos, diabólicos, una sociedad totalmente destructiva, que nadie se quería someter uno a otro. Si el hermano le decía algo, ¿y por qué tú hiciste esto? Y el otro le decía esto, ¿por qué tú hiciste lo otro? Y entonces no había un control. Entonces él, tomado por el Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros, da un buen consejo, que es lo que dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros. ¿Cómo que no nos vamos a juzgar los unos a los otros? Oiga bien lo que él nos dice. Sino más bien, decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque cuando andamos en busca de nuestras satisfacciones, cuando andamos en busca de lo que a nosotros nos gusta, ya nosotros estamos en pecado. Porque Cristo, dice la Biblia, que Él no se agradó a sí mismo, sino que Él agradó al Padre. Por eso la enseñanza comienza que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si nosotros andamos viviendo para Cristo, vamos a vivir como Cristo. No vamos a tener ningún defecto ni problema. Y si vivimos, morimos para Cristo, es lo mismo. Entonces nos llama a nosotros que debemos de vivir como creyente, vivir como gente dedicada plenamente al Señor, y que no hay ningún beneficio en que los hermanos se empiecen a juzgar unos con otros, porque Dios no nos puso a nosotros como jueces. Uno solo es el juez en el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos. Pues cuando habla de arriba en los cielos, porque va a juzgar a los ángeles que están en los aires y los que están en la tierra y los que están debajo de toda la tierra. Para eso resucitó Cristo, para darnos vida y condenar a los que hicieron la maldad. Pero nosotros, oiga bien lo que les voy a decir, cuando un hermano nos llame a nosotros la atención y usted ve que es verdad lo que nos está diciendo, no se ponga a discutir, dele las gracias. No se ponga a decir que tú por qué haces esto y me vienes a enseñar a mí. Ese es el Señor, para que usted aprenda, haga caso. Recuerde que Jesús se enfrentó a los fariseos, a los hipócritas de aquel tiempo, y dijo: haced lo que ellos os digan, pero no hagáis como ellos hacen. Lo que ellos les enseñan, háganlo, pero no practiquen lo que ellos practican. ¿Por qué? Porque ellos hablan y no lo cumplen. Así que aquí dice la Biblia: ya no nos juguemos más uno con otro. Aceptemos la reprensión y más bien decidí no poner tropiezo al hermano. Vamos a portarnos bien, vamos a ser cumplidores en el culto, vamos a amar al hermano, vamos a perdonarnos unos a los otros, porque eso nos mandó el Señor. Vamos a condenar al hermano porque está haciendo esto. Ya tiene un juez que lo va a condenar. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Por eso Pablo dice: más bien decidí no poner tropiezo. Versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo lo aprendió seguro de Pedro, de la experiencia, cuando aquel lienzo bajó tres veces y habían animales terrestres que estaban contaminados, eran inmundos, y Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Porque por nuestra capacidad pensamos que está haciendo mal el hermano y vamos y lo juzgamos. Cuando habla la palabra juzgar, es condenar, porque cuando tú juzgas te conviertes en juez. ¿No ves? Lo estás juzgando, lo estás condenando, lo están enviando al infierno. Más bien un camino mejor. Vamos a ayudarnos y a decir: bueno, vamos a ayudarnos en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Señor. Porque cada cual ayudó a su hermano, cada cual ayudó a su compañero y le dijo: no temas, yo te ayudo. Recuerde que somos del cuerpo de Cristo y que cuando uno sufre, el otro también lo hace. Amémonos, querámonos. Y si alguien nos llama la atención, diga: sí, es verdad, hermano, ore por mí, ore por mí. Yo no lo voy a hacer más, no voy a comer machismo, no voy a comer machismo, ni tampoco voy a prenderle velitas. No, no, ahora voy a ser obediente por causa de aquel hermano que Cristo murió por él. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a sonreír, que la vida es linda con Cristo. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, me corresponde el versículo 15. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es algo muy
Maravilloso lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo del débil y del fuerte, o de los débiles en la fe. Es importante este versículo que me correspondió, porque dice, si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. Son cosas que están escritas en la Biblia para nuestra enseñanza y para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento. Cuando Él dice que ya en Cristo nada es inmundo, en el versículo 14 dice, yo confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mire, la comida es santificada a través de la oración. Cualquiera, mire que hay gente que vive en una vida de religiosidad y que tal comida es inmunda, esto, y viven juzgando a los demás por la comida que come. Que mire que el pescado tal, el cochino, que bueno, pues, tantas cosas que la gente tienen, algunos religiosos pues tienen como inmundo. Bueno, yo pues en sí no como cochino, no porque sea religioso, sino porque me hace daño por mi salud. Pero no es, si yo veo a alguien comiendo así un pedazo de marrano, yo no voy a juzgarle porque se está comiendo su marrano, no. Si oró por ese marrano, pues seguro que no le va a hacer daño, al contrario, le va a hacer bien. Pero no hay que juzgar a nadie por eso, porque a través de la oración todas las cosas son santificadas, dice el Señor. Pero si alguien cree que algo es inmundo, para él lo es. Si usted piensa que tal comida, que tal alimento es inmundo, para usted lo es. Y si para usted lo es, pues no lo coma, porque está pecando con eso. Porque si usted cree que para usted es inmundo, pues para usted lo es. Eso es lo que dice la Escritura. Pero si alguien piensa que ningún tipo de comida para él es inmundo, cómalo tranquilo. Cómalo tranquilo, feliz. Ore a Dios por él. Ore a Dios por ese alimento. Y satisfaga su vientre comiendo del alimento que usted cree conveniente. Así que no juzgue a nadie. No juzgue a nadie por esto, porque dice la Escritura, si alguien juzga a otro por esto, por la comida, el amor de Jesucristo no está en él. O haces que se pierda algún hermanito que sea débil en la fe y que no tenga el conocimiento de parte de Dios, se puede perder por causa tuya. Por eso no juzguemos en esto, dejemos que el que come, que coma, y el que no coma, que no coma, pero vivamos nuestra vida sirviendo a Jesucristo, viviendo la palabra y haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 16 y 17. Dice de la manera siguiente: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Bien, hemos ya oído a los hermanos que han antecedido, y vemos esto de los débiles en la fe. Pero el apóstol Pablo nos enseña a hacer un equilibrio entre el que come y el que no come. ¿Por qué? Porque si uno come aquello que para él no le es mal, pero para el otro le es. Pero aquel débil que le es malo, el que lo puede comer, entonces tiene que hacer el equilibrio, no comerlo para que su hermano quede bien. Qué bueno es el Señor y qué bueno son estas enseñanzas que hoy estamos dirigiendo desde estos medios. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Y esto aquí se compone con el amor. Hermano, que no sea vituperado lo que nosotros podemos decir en cuanto a la comida.
en cuanto a lo que se está hablando, para que el hermano no se contriste. Entonces, vamos a decir que nosotros podemos llevar la corriente del débil para hacernos débil juntamente con él. Sabiendo esto, que hay conocimiento en la persona que lo hace. ¿Por qué hay conocimiento? Porque él sabe que por medio de la oración la comida es bendita y comamos. Pero si hay un débil, entonces aquí se echa a perder la cosa. ¿Por qué? Porque por culpa del débil no tengo que hacerlo. Ahora el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora aquí mire esto, escuche. Cuando dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, pero hermano, hay un paso atrás que nosotros debemos de equilibrarlo con el hermano débil. Ahora, está bien, no lo comemos, pero como es justicia, hacemos justicia en él, nos gozamos en el Espíritu Santo y seguimos adelante llevando este camino del Señor. Recuerde que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces vamos a comer en el nombre del Señor, haciendo la oración. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 18 y el verso 19. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno, como ya hemos oído a través de estos ministros hablando con respecto al débil de la fe, al débil aquel que, como decía el hermano, que si come o que si no come, bueno, hay que hacerlo para el Señor y, bueno, y para alimentarse también, porque si no come no se va a alimentar, hermano. Entonces, dice que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. En otras palabras, si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios. Si servimos a Jesucristo de esta manera, y la gente nos va a respetar. Si nosotros respetamos a otros, la debilidad del otro, si nos agradamos y entonces nos consideramos a nosotros mismos, bendito sea el Señor, pero considerándose aquel que nos está mirando, aquel que nos está observando, aquel que nos está, hermano, observando con sus dos ojos y tantos ojos que nos observan, ¿verdad? Entonces, si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios. Si mis amados hermanos, reconocemos la debilidad del otro, reconocemos que aquel es débil, entonces, hermano, agradaremos a Dios, y lo otro es que la gente nos va a respetar. La gente nos va a respetar y va a decir, verdaderamente este hermano lee la palabra, verdaderamente sabe lo que está escrito en las Escrituras, porque Cristo, hermano, Cristo estuvo en todo momento con los discípulos, y no solamente con los discípulos, sino con los fariseos y con todo, ¿verdad? Jesucristo estuvo hasta con una mujer que era de la mala vida, ¿verdad? Y aún esa mujer le besaba los pies y tantas cosas, y los demás se sorprendieron y empezaron a juzgarlo por eso. Sin embargo, Jesucristo tuvo compasión de ella y la perdonó. Si esto hacemos, mis amados hermanos, agradaremos a Dios y nos ganaremos el respeto de la gente que nos está rodeando, no solamente de nuestra familia, de los que conviven con nosotros en nuestro hogar, sino de los que nos rodean diariamente. Y el versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea que cada uno debemos contribuir a la paz. No empezarnos a tirar y tirarle a uno porque este hace una cosa, este hace el otro. No, no. Nosotros debemos contribuir, mis amados hermanos, a la paz.
los unos con los otros y ayudarnos a crecer los unos con los otros en esta nueva vida que llevamos, porque nosotros no teníamos entendimiento ni conocimiento de esta vida. Por eso Pablo dijo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y es por eso que debemos ayudarnos unos a los otros y debemos ayudarnos a crecer. Si aquel hermanito es débil en la fe y usted es más fuerte, entonces vamos a ayudarlo a crecer, vamos a ayudarlo a crecer en la palabra, que cuando el hombre y la mujer crece en la palabra, entonces tiene entendimiento y es maduro en la palabra de Dios y empieza a pensar de diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le da crecimiento, pero nosotros somos personas muy importantes en ese aspecto, los pastores, los ministros y todos los que ministramos la palabra, o los que tenemos ciertos años en el Señor, vamos a ayudar a crecer a aquel débil en la fe, y ellos nos agradecerán a nosotros y nos dirán gracias, hermano, por ayudarnos. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Versículos 20 y 21 dice: no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. El apóstol Pablo nos está enseñando allí a través de las Escrituras la importancia de que debemos tener una fe buena, una fe eficaz, porque cuando se tiene fe, entonces hay disfrute de la palabra. Jesucristo mismo nos enseñó en su palabra que cuando te inviten a la mesa, no ponga cuidado, no pregunte qué vas a comer, porque cuando llegues a comer y tú haces una oración, pues ya la comida está santificada. Y Hebreo nos dice, mis amados, en el libro de Hebreo, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay un verso también en las Escrituras muy importante que nos dice: cosas que ojo no vio ni ha subido a pensamiento de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es importante que el apóstol Pablo allí está enseñando que por qué deberían pelear de esa manera. Si la comida le hacía tropiezo para que no se fundamentara más en la fe en Cristo, entonces no deberían pelear, porque es necesario que la fe en el pueblo se fortalezca. Cuando la fe en el pueblo se fortalece, entonces, mis amados, hay beneficios de una manera especial. La Biblia dice que por la fe, mis amados, conocemos a Cristo. Es por la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos de entender esa palabra, porque cuando nos mantenemos en fe, entonces conocemos a Jesucristo. Usted que nos está viendo, nos está oyendo a través de esta televisora, entonces le invitamos para que entre en la fe. Quizás usted allí está murmurando, que quizás quiere entrar en la fe de Cristo, y quizás el diablo le impide para que usted entre en la fe de Cristo. Pues es necesario que esta fe entre a su vida, y esta fe lo va a llevar a conocer el cielo, esta fe lo va a llevar a conocer las bendiciones que hay cuando nos mantenemos en ella. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, vamos a darle gracias al Señor, porque Él es grande y poderoso. Active la fe, diga: estoy sano, gracias Señor. Y damos el grito de guerra y de victoria, bendito sea el Señor. Y estos milagros que han sucedido hoy es un anticipo a lo que viene a partir de este 2 de agosto, porque faltan 11 días. ¿Cuánto falta, hermano Juan? 11 días. 11 días. ¿Para qué, hermano Juan? Para la gran visitación de Dios en Cabimá. Y usted se va para allá, hermano Juan. Palabra santa. ¿Y el hermano Henry? Usted se va conmigo en el Espíritu. Toda la gloria sea para el Señor. También queremos hacerle partícipe a todos nuestros presidentes de las diferentes comisiones de aquí de la ciudad de Guanare, que mañana a las 10 de la mañana, allí en los salones de luz 102.1, tienen una reunión.
urgente e importantísima. 10 de la mañana, los diferentes presidentes de comisión, no se vaya solo, váyase con la gente que le está ayudando, los demás íntimos. Así que a partir de mañana a las 10, y que Dios les bendiga poderosamente. Los que recibieron la sanidad, envíe su testimonio en el día de mañana y que Dios les bendiga. Mis amados hermanos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro matutino correspondiente al día de hoy. Solamente nos resta presentar ante todos ustedes la conclusión de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el día de hoy. La conclusión para nuestra vida en el nombre del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, y qué bueno que a mí se me perdió la cita. Permíteme, hermano Juan, qué barbaridad. En vivo y en directo, contarlo cuando lo estén editando, lo quiten. Sí, este Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 37 y del 41 y 42. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 41 y 42. Allí estará el pensamiento de la palabra de Dios, dado por nuestro director, licenciado Juan Rafael Luque. La lectura estará a cargo de nuestro hermano Lester Noriega. Así que no cambie el dial. Vamos a escuchar la palabra del Señor y la lectura que comienza ahora. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos llegado al final de este matutino, a la conclusión de este día. Usa a nuestro hermano Juan en la enseñanza, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Estamos listos para la meditación de la palabra. Recuerde que estamos en el libro de San Juan, capítulo 8. Dice el verso 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Hermano, el Señor Jesucristo está hablando con los judíos. Y el título de este pasaje bíblico dice: soy de vuestro padre el diablo. Tremendas palabras, mire. Usted le dice a una persona: tú eres hijo del diablo. Ay, Dios mío, se le calientan las orejas. Pero el Señor Jesucristo se lo dijo de frente, porque era una realidad. Ellos, hermano, querían matar a Jesús. Lo querían matar sin causa, solamente porque le estaba tocando los intereses religiosos y hasta económicos también, y querían matarlo. Y el Señor Jesucristo le dio una palabra muy fuerte le dio, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, hermano querido, le habla muy fuerte, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero el Señor Jesucristo dijo: pues bueno, si fueran hijos de Abraham no me buscarían a matar. Pero el que hace la voluntad del diablo, y como el diablo vino fue para matar, destruir y robar, hacer lo malo, pues indiscutiblemente, si una persona es hijo del diablo, ¿qué puede aprender de él? Aprende todas las vagabunderías de Satanás, que el Señor lo reprenda. Hermano, y él le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Cuáles eran las, o cuáles son, porque todavía existen, cuáles son las obras del diablo? Que el Señor lo reprenda: matar, robar e impulsar a la gente a la fornicación, al adulterio, impulsar a la gente a consumir droga, a tomar aguardiente, todo lo malo, a la pornografía. Todo eso lo hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo, el propósito de él es acabar de alguna manera acabar
con Dios en el sentido de que el hombre deje de pensar en Dios y que piense más en las cosas de la carne. Pero el Señor le dijo bien claro: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ajá, entonces le dijeron, ¿cómo le dijeron? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense, ellos se creían muy santos porque llevaban la religión a la manera de ellos, como bueno, al pie de la letra. Digo, no, ¿cómo? Que nosotros, hijos del diablo, si nosotros no somos hijos de fornicación. Bueno, puede ser que no hayan sido hijos de fornicación, pero lo estaba utilizando el diablo. Puede ser que hayan nacido de papá y mamá casaditos y todo. Pero igual ellos tenían mucha religión, pero tenían el diablo en el corazón. Una persona puede tener mucha religión, puede creer en muchas religiones y puede quizás guardar muchas cosas de esas, pero también puede ser hijo del diablo por lo que hace. Y aquí dice: no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Dios es nuestro padre. Hermano, una persona que si tiene a Dios como padre, ¿cómo va a robar? ¿Cómo va a matar? ¿Cómo va a destruir? ¿Cómo se va a prestar para la vagabundería? Pues los hijos del diablo son los que hacen eso. Dice el verso 42. Jesús entonces les dijo, ¿a quiénes? A los judíos. ¿Cómo les dijo? Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si su padre fuera el mismo padre mío, Dios, el eterno, ustedes no me buscarían a matar. En otras palabras, está comprobado que ustedes son hijos del diablo. Y allá en el versículo 44 del mismo capítulo, él le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. O usted está con Dios o está con el diablo. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿Cómo se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo? Pues muy fácil. Los hijos de Dios amamos a Dios, y como amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Nosotros no vamos a andar por ahí buscando a quien robar. No vamos a andar por ahí haciéndole mal, tracaleando a la gente. No, Señor. Nosotros somos hijos de Dios y respetamos a Dios. Los hombres evangélicos de verdad, que tienen al Padre, a Dios como su Padre, jamás van a traicionar a su esposa. Jamás, aunque se le presente mis universos. Aunque se le presenten todos los chances que se le puedan presentar, si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, rechazamos eso, porque eso proviene de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y un hijo de Dios se identifica, ¿por qué? Porque habla como Jesucristo habla. Ah, pero un hijo del diablo, una persona que ni le importa a Dios, sino que hace la voluntad de Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿sabe lo que hacen? Hermano, traicionan a sus mujeres, las mujeres traicionan a sus esposos. Usted lo ve bien abrazadito así en las fiestas ejecutivas. Ay, se quieren tanto. No, que va, Guachimán está por ahí cerca. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque los hijos del diablo no obedecen a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de Satanás. Y el diablo le dice: roben, y ellos roban. Satanás le dice: vayan a tomar whisky, y ellos toman whisky. El diablo le dice a sus allegados, a sus hijos, le dice: mire, le dice a la mujer, bueno, muestra las nalgas por ahí, no importa, anda desnuda, que si lo que no se exhibe no se vende. Ese es el diablo. Pero los hijos de Dios rechazamos esa broma. ¿Por qué lo rechazamos? Porque a nuestro padre no le gusta. Usted que está en su casa y es hijo de Dios, siéntase honrado que usted es hijo de Dios. Pero si usted todavía hace lo que el diablo dice,
Entonces yo le ruego en el nombre del Señor que arregle su situación, porque va a terminar mal. Mire, con Satanás no hay ganancia, es pura pérdida. Pura pérdida. El diablo te da hoy y mañana te lo quita. Pone a la gente a ganar lotería, el gordo, el no sé qué, y el flaco, no sé qué cosa. Y después entonces se la saca por otro lado. Al final, cuando usted se viene a ganar cuatro lochas, ya perdió, imagínese cuánto ha perdido. Es una trampa del diablo. Gracias a Dios que nosotros, los hijos de Dios, estamos libres de eso. Somos libres de eso. Debemos sentirnos orgullosos que dejamos de ser hijos del diablo, que el Señor lo reprenda, y ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Sí. Usted ya en su casa también seguro que quiere ser hijo de Dios. Yo le recomiendo que en este día tome una decisión, déle una patada por el trasero al diablo y véngase con Jesucristo, el cual tiene vida y vida eterna para todo el que le sigue. Y de ahora en adelante, en vez de decir que es hijo del diablo, sea hijo de Dios. Yo estoy seguro que usted quiere ser hijo de Dios. Por eso al final estaremos haciendo la oración para que usted se enrole entre los hijos de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén y amén. Yeah. Estamos leyendo San Juan 8, me corresponde el verso 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Verdad? Aquí estamos viendo cómo el Señor estaba hablando con los judíos. Le decía, pero búsquenme a mí, ustedes buscan a Cristo y la verdad os hará libre. Ustedes me buscan de mi padre, de su hijo y los haré libres, pero ellos no entendían. Ellos decían, pero es que nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos linaje de Abraham. Bueno, pero el Señor le decía, linaje es familia. Ustedes dicen decir que son familia de Abraham, descendiente de Abraham, pero procuran matarme. ¿Cómo es eso, verdad? No, hoy día, verdad, nosotros sabemos que somos descendientes del Señor, que nuestro padre fue el que nos envió aquí, verdad. Entonces fíjese cómo, si somos descendientes del Señor, ellos procuraban, ¿por qué? Porque ellos atendían era al llamado detrás de otra persona, detrás de Abraham, ¿verdad? No sabían ni a quién le servía. Nosotros hoy día sí sabemos a quién le servimos. Fíjese cómo dice, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no queremos aceptar el lenguaje del Señor Jesucristo. Si nosotros aceptamos el lenguaje del Señor Jesucristo y debemos escuchar sus palabras, nosotros vamos a caminar en verdad. Y si caminamos en verdad, vamos a estar verdaderamente libres sirviéndole al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me corresponde el versículo 38, dice de la siguiente manera, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Gloria a Dios, esta gente tenía una gran controversia con el Señor, ¿cuándo le iban a ganar al Señor? Nunca jamás. Esta gente todo el tiempo andaban buscando la manera de refutar lo que el Señor decía. No es posible. Si ya el Señor les había dicho que ellos hablaban lo que ellos sabían acerca del Padre y que les había dicho que su Padre era Satanás, porque ellos todo el tiempo andaban haciendo caer al Señor. ¿Cuándo iban a hacer caer al Señor? Nunca en la vida. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Todos nosotros tenemos que leer la Biblia para saber, y ya nosotros tenemos vida nueva y por lo tanto tenemos que abandonar las cosas antiguas para nosotros renovarnos en el Espíritu y saber qué responder. Abandonar las cosas viejas, renovarnos en el Señor. Y sabemos que tenemos que tener una vida llena de la Palabra de Dios para sabernos defender a aquellas
personas que todo el tiempo nos andan persiguiendo para hablar del Evangelio, para poner en mal los siervos del Señor y la palabra de Dios. Tenemos que defender la capa y espada en todo momento, porque no debemos dejar que estén hablando de las cosas del Señor mal en ninguna parte. Así como el Señor defendió su palabra sin necesidad de enojarse uno ni contestarle mal, solamente por la palabra. Tenemos que defender los derechos de nuestro Padre Celestial, porque así nos mandó el Señor. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, amén. Gloria al Señor. A mí me ha correspondido el versículo 39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Gloria al Señor. Estaba el Señor Jesucristo hablándoles aquí a los judíos. Alabado sea su nombre para siempre. Y le dice el Señor Jesucristo, porque ellos le respondieron a Jesús diciéndole que nosotros somos del padre Abraham. Y Jesucristo le dijo: si vosotros sois del padre Abraham, entonces las cosas que hizo Abraham también haría ustedes. Ahora, ¿quién fue Abraham, hermanos queridos? Abraham, dice la Biblia, que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y su palabra nos da a entender, hermano, que tuvo una comunión muy íntima con Dios, que fue amigo del Espíritu Santo. Por eso que Jesucristo le dijo: si ustedes fueran de padre Abraham, usted haría lo que él hizo. Alabado sea su nombre. Porque Abraham creía en Dios, hermanos queridos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. En esta mañana, hermanos queridos, esta enseñanza es para nosotros. Si somos de Abraham, las cosas que hizo Abraham las vamos a hacer nosotros. Si nosotros somos de Jesucristo, vamos a hacer lo que Cristo hizo. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, porque esta palabra viene de parte de Dios. Esta palabra viene de la boca de Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. La Biblia dice que si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿Dios nos habló o no nos habló? Amén, hermano Juan. Claro que sí nos habló. Dios bendiga a la dinamita que nos ayuda en la última parte. De verdad, Dios ha tratado con usted, amigo, amiga, con usted, hermano, hermana, con todos ha tratado el Señor en este día y nos ha hablado, pero bien claro, más claro no canta un gallo. Usted sabe lo que son 4 horas más o menos de la palabra fluyendo aquí en este lugar. Usted no agarró nada porque yo no sé qué le pasa, pero yo creo que aquí todos agarramos en el nombre del Señor. Así que vamos a hacer la oración, vamos a reconocer que de verdad a veces nosotros nos descuidamos. Usted, amigo, quizás ha creído hasta, bueno, ¿sabe en quién cree usted? ¿Cuántas imágenes usted tendrá? ¿Cuántas que usted cree que son dioses? Pero hoy queremos hacer una oración para que el Señor nos enseñe cómo adorarlo a Él, al Padre Eterno, y de ahora en adelante declararnos hijos de Dios, dejar de ser hijos del diablo y pertenecerle a Dios. Así que la mano en el corazón, y vamos a hacer esta oración humilde para la gloria del Señor. Diga conmigo: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en los cielos. Gracias, porque en este día, entendí que necesito un Padre. Y tú eres, Dios mío, el Padre nuestro. Me acerco a ti, humilde como un niño, reconociendo mis pecados, reconociendo mis maldades. Te ruego que me perdones. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdona mis pecados. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío. Era yo el que tenía que morir, pero tú enviaste a tu Hijo. Gracias, Padre bueno. Y en este momento yo reconozco
a Jesucristo como mi Salvador personal. Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, hazme nueva criatura y inscríbeme en el libro de la vida. Señor Jesús, que de ahora en adelante yo sea tu siervo. No quiero ser hijo del diablo. No quiero ser hijo del diablo. De ahora en adelante soy hijo de Dios por Jesucristo, mi Salvador. Ahora, Señor, ayúdame para ser fiel, para seguir adelante. Ayúdame, Señor, para dar testimonio de esta palabra a mis familiares, a mis amigos y a todo el que me encuentre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me amaste tanto. Gracias por ese amor. Yo soy salvo y libre del pecado. Amén y amén.